Hola, soy GSB93 y bueno, hoy os traigo Lucius. Como es martes y bien sabéis, hoy toca el Lucius. Quiero pedir perdón porque la semana pasada me fue completamente imposible subir Lucius. Sí que estuve subiendo otro juego, pero es que Lucius no pude, la verdad. Y bueno, hoy os lo traigo. A medida de recompensa, durante esta semana subiré otro capítulo más de Lucius. Bueno, aquí estamos con el capítulo 10 y que creo que este es el abuelo. Come on, my boy. It's time we talked. Sí, es el abuelo. So you've been exploring and you found the chamber. Well done, Lucius. Get your clothes on and meet me down there. Don't let anyone see you on the way. I noticed that not everyone is sleeping yet. Hostia, el abuelo, tío. Él sabía también lo de la cámara secreta. Vamos a ver. A ver si. No tenemos nada. Sí, Fabius. Mi abuelo me despertó. Me dijo que me reunieran con él en la cámara. Al parecer todos están durmiendo. He de encontrar una forma de pasar sin que me detecten. La oscuridad es mi aliada. Vale, bueno, pues, a ver. Vámonos. Como bien sabemos, la oscuridad es nuestra aliada, así que. A ver. Ahí tenemos a madre, así que tendremos que ver de hacer algo. Esto no va a hacer nada, tío. Pone algo, a ver. Vale, alguien. Okay. Vale, genial. He conseguido cortar la luz. A ver, ¿dónde estás? Aquí, ahí. Por aquí, vete ya, que pueda continuar. A ver. A ver, yo voy a ir abriendo aquí. ¿Ha salido ya? Sí, correcto. Vale. Vamos a colocarnos la linterna porque si no, sí que no veo nada. A ver. Súbate. Vale, se ha ido ya. De acuerdo. A ver. A ver, creo que era por esta. No, por esta iba a salvar ya. Por esta. Sí. Vale. Oh, mierda, no puedo bajar. Entonces no me sirve. A ver por dónde puedo continuar. Por aquí tampoco. Aquí no. Por aquí tampoco. ¿Qué pasa? La luz. ¿Qué pasa ahora? Entonces por aquí no es. Por aquí no sé, es que esto es todo el estudio. Por aquí no puedo. Ahora, vale. No. Pulsa 4, a ver nuestro nuevo poder. Vale, no me has visto, no has visto nada. Todo. No. Joder, tío. He dicho que no. No has visto nada. Joder. Que estas cargas.
Cuestan lo suyo, A ver, hago un sprint por aquí. A ver, hacia abajo. Me queda solo una, tío. Vale, ya no. Vale, ya no tengo. Así que hago un sprint aquí para hacia abajo. A ver, espera un momento, que me la coloque de nuevo. Por aquí creo que era. Abre. ¡Joder! Cago en todo. No veo. Que parece que está difícil la cosa. Bueno, y tras muchos intentos estoy aquí de nuevo y joder con lo que me ha costado. Estoy bajando ya al sótano, estoy llegando en donde es la cámara secreta y vamos, os juro que me ha llevado tiempo porque he tenido que estar huyendo de los personajes de la casa. Y vamos a ver qué cojones es esto, a ver qué es lo que pasa. So you've been led here, you found the chamber. Well done, Lucius. My two dumbass kids played down in these cellars for years and never suspected a thing. I had this chamber built with a mansion, you know, back in the day. This is where it all happens, Lucius. This is the heart of Dante Manor. All sorts of things have happened here. I have entertained guests of the highest stature. Now is the time for you to discover your destiny. You have a calling, Lucius. I've been expecting you for much longer than you can imagine. My sons have been a disappointment to me. But it is you I have been waiting for. You will show us all the way. But you've been reckless in your learning, Lucius. Jeopardized everything. You've brought too much attention on us. And now we have to deal with it. You can't risk discovery. Don't worry. After we dispose of him the right way, you will become much stronger. This is a holy place where the blood will work for us. Well, mainly for you. That's you, isn't it, my boy? Why don't you talk? Are you the prophecy? The master said he'll take his due from my bloodline. I'm sure you are what he meant. Get this table ready for the ritual while I find the correct scripture. Buah, tremendo. La serie esta cada vez me deja más impresionado y me gusta más a la vez. Así que ahora vamos a preparar la mesa para el ritual. A ver si tenemos algo en apuntes. No. Seguimos con lo mismo, así que vamos a ver. Supongo que tendremos que coger algún objeto de por aquí cerca. No. Vale. Otro objeto, a ver. A ver, aquí, eso es, vale, ya me lo imaginaba yo. Quería cada uno en uno. A ver, este será del otro lado. Sí, eso. Vale, aquí ya tenemos los dos primeros. A ver, vamos a ir investigando a ver si encontramos los otros dos. A ver. Voy a ponerme la linterna. Aquí está. Vale. Lo he visto ahí. Y el otro estaba aquí. Bueno, ahora vendrá por él. Este, ¿dónde va? Aquí. No, a ver. ¿Dónde va?
cuatro puestos ya, tío. Bueno, la rotación es nueva. Mi abuelo me dijo que hizo un pacto con Lucifer, mi verdadero padre. Quiere que prepare la mesa de los sacrificios. Me echó la culpa de los reporteros. Sería mejor que prepare la mesa. Una de las copas está rota, no que contendrá la sangre. Tengo que arreglarla. Me dejé el pergamino en el escritorio de la sala del estudio, en el ala oeste. Ole. Así que tenemos que ir al ala oeste. Bueno, pues hasta aquí os voy a dejar la primera parte del capítulo número 10, porque veo que se está alargando mucho. Espero que os haya gustado y que si queréis ver la siguiente parte, que esto promete, darle a like. Y bueno, y un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.